Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermúdez. También les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con la nueva tragedia que ensombrece el país. Una docena de víctimas fatales y decenas de heridos fue el saldo de este mortal tiroteo que estremeció a un cine de 10. Vamos a pasar con nuestro compañero Luis Mejid, que se encuentra en el lugar de los hechos. Adelante, Luis, cuéntanos. Gracias, Luis, por esa información. Ahora pasamos en vivo con Julie Ferrer, quien se encuentra en el cuarto satélite y nos cuenta paso a paso cómo se vivieron los terribles momentos de esta masacre. Adelante, Julie, buenas tardes. El sangriento incidente ha tenido una gran repercusión, no solo en el país, sino en el mundo entero, afectados a los amantes del cine. Vamos a Los Ángeles con Salvador Durán, que ahora nos explique precisamente lo que está ocurriendo. Adelante, Salvador. Gracias, Salvador, por esa información. Y nuestras redes sociales están abarrotadas de mensajes a causa de esta tragedia y estaremos mostrando algunos de estos mensajes. Un niño de solo 8 años de edad perdió parte del dedo índice en un incidente que sus compañeros de escuela. Desde Perú, Jimena de la Quintana nos cuenta cómo sucedieron los hechos. Veamos. Entre superhéroes, impactantes efectos especiales y grandes presentaciones se celebró Premio Juventud 2002. Así es, y aquí se encuentra con nosotros Tony de Andrades para presentarnos, vamos a decir, los mejores momentos del evento, que estuvo muy bueno, fabuloso. Muy bueno. Yo lo disfruté de principio a fin, aunque estuve tras bastidores, pero la pasé muy bien. No combinaban esos zapatos rojos de Yomare. ¿Y dónde está toda esa gente que desapareciste, Tony? Ese es el problema. Y lo tires para que se lo digas en la cara, Tony. Te conozco, Tony. Los seguridad de afuera son míos. Tú sabes que mi gran defecto es... Como siempre, excelente trabajo. Y para votar por sus favoritos, como mejor y peor vestidos, ver videos de las presentaciones detrás de bastidores, todo lo que pasó en Premios Juventud, puede ir a univision.com, por supuesto, con toda la información, o puede ir también a premiosjuventud.com. Ya lo ven, y está listo nuestro querido Yomari Goizo, que anoche gozó de toda la noche la presentación, la fiesta. Qué bien la pasaste. No te perdiste ni un solo segundo. No me perdí ni un solo segundo, bailé con todo el que pude y todo el que quiso bailar conmigo. Yo feliz. Que acertaron y los que no acertaron. No, yo tengo tus categorías también. Y tengo una categoría nueva que abrimos este año que se llama... Desafortunadamente yo espero que esta haya volado lejos a un planeta que no tenga email ni cobertura de email, porque se la han cargado a la pobre y yo no voy a ser menos. Esta comenzó medio tenebroso y terminó en huracán. Sí, pero el volumen era muy alto, muy grande. Bueno, anyway. ¡Ay, Pamelita! ¡Ay! Traerme el azúcar. El azúcar. ¡Ay! No hay azúcar. Bueno, fui a Marruecos y había... ¡No! Ahí está Pamela. ¡Ay, Pamelita, me regresaste! Escúchame una cosa. Espectacular. ¿Por qué? Porque brindaste algo diferente a la red carpet. Los pantalones, que son espectaculares, de talle alto. El año pasado acabaste con nosotros. No, yo nunca acabo con la gente. ¿Qué yo vas doy a decir? Unos comentarios. ¿Qué vas a decir? Yo le voy a retirar el pelo. ¿Quién hizo el cabello, Pam? Fue Las, nuestro estilista. Sí. Yo le voy a retirar el pelo. ¿Por qué? Sí, porque esto es espectacular. Betty, díselo personalmente a él. Esto es espectacular. Se veía bella. Y todo es espectacular. Entonces siento que ese es el statement. Eso es todo. El vestido aquí sería todo. Y tú pasarías a ser como una muñeca, una princesa que pasa. Así para mí fue como el pelo. Bueno, yo tengo que... Es mi aniversario. Dile, defiéndete. No, aquí no hay nada. Estos son mis últimos 15 minutos de fama. Es mi aniversario, hoy hago un año. Muchas felicidades. Yo, mi infancia nunca fue fácil. Mi abuelita siempre fue... Oh, que puede escribirle a Twitter, @YomariGoizo, o también puede escribir a Primer Impacto. Hacemos un retweet de su mensaje. Ya volvemos a más de Primer Impacto. Y convencido de que la tradición y la cultura solo perduran cuando la aprenden los niños, un profesor de español inauguró una escuela en Medellín, Colombia, para enseñarles rimas y trovas. Adriana Villamarín nos amplía. Qué lindos. Y la gran afluencia de niños a las clases del profesor Orlando forzó a la Sociedad de Trovadores de Colombia a crear la categoría infantil que será premiada en los festivales. Bueno, y con música, pues como saben, lo prometido es deuda y ahora les presentamos el nuevo video musical de la arrolladora Banda El Limón, titulado Cabecita Dura. Ahí está, que lo disfruten. Bueno, este es el segundo tema que la banda promueve en su nuevo disco y es de la autoría de Espinoza Paz. Felicidades y suerte con este tema. Y enseguida un experto nos habla del impacto emocional que provoca una tragedia. Hicieron Univision. Los dejamos así con imágenes de este triste día para todos.